Claudio Celis, bueno, la faré en castella, traduí indirectamente como si fuese ChatGPT, es profesor asistente de nuevos medios y culturas digitales en la Universidad de Ámsterdam, lo digo bien, es autor de The Attention, Economy, Labor, Time and Power in Cognitive Capitalism, eh, publicada al 2017, actualmente es investigador en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Ámsterdam con el proyecto de Automating Cinema exploraciones tecnológicas de la inteligencia artificial a la cultura cinematográfica y desafortunadamente tenía que presentar con Peixe Show uh, hoy uh, esta presentación pero decir que junto con ella coordina el grupo de investigación Artificial Intelligence and Cultural Production uh, tienes la última palabra del research Claudio cuando quieras eh, bueno eh... Muchas gracias, frederick por la invitación. También a Jorge y a Ana. Voy a hablar en, en español. Inicialmente la presentación en, en castellano. Eh, inicialmente la, la, la presentación era en inglés porque estaba con mi colega pc pero ya que ya no está y ya que es tarde, estamos cansadas y cansados, voy a hacerlo en eh, castellano. Eh, también lo voy a hacer. Eh, tratar de ser lo más breve posible. Eh, eh, para que vayamos a, a almorzar. Eh, bueno, eh, el proyecto eh, que, que vamos a presentar hoy, bueno, también muy interesante a propósito de, de colaboración y comunidad, como lo que estamos trabajando con, con Pay en Ámsterdam, en eh, resuena mucho con lo que están trabajando aquí Frederick, pero también Jorge y, y Ana. Eh, eh, en este espacio y ver también cómo en, en, en Londres, Joana Silinska también está pensando cosas similares. Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Nosotros tenemos este proyecto en el cual desde el año, eh, desde febrero, básicamente estamos investigando eh, eh, cómo el, la emergencia de estas herramientas eh, de inteligencia artificial están afectando eh, el desarrollo eh, de la industria audiovisual de la industria cinematográfica. Eh, voy a, muy rápido, todo esto parte un poco pensando en esta, eh, también parte de un paper que escribió eh, Pay, que se llama precisamente The Ghost in the Movie Making Machine, un, un paper académico, que da un poco como el inicio de esto, de, bueno, qué herramientas están usando y qué impacto está teniendo. Eh, ahora, ella, cuando escribió ese paper, ya hace un par de años, eh, que empezó a trabajar en eso se concentraba principalmente en herramientas no generativas sino herramientas predictivas y analíticas es decir her herramientas como largo o cineletic que utilizaban machine learning para predecir si una película iba a ser exitosa o no entonces el paper y la investigación anterior de Pace se concentraba en eso y en el entretanto apareció digamos eh, el generative AI que hemos, principalmente de lo que hemos estado hablando hoy con ejemplos como Runway, Stable Diffusion, Mid Journey, pero también no solo de imágenes, sino también de texto como GPT. Entonces, en ese contexto, a nosotros nos interesa, bueno, qué está pasando, eh, mirando desde una perspectiva filosófica, pero también de, de, de estudios de cine, qué está pasando con la industria in, 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 cinematográfica en términos concretos, pero también qué está pasando con los discursos al interior de la, de, de, de la industria cinematográfica. En ese contexto entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con los conceptos de creatividad, de autoría o de eh, eh, agencia? Eh, pero también con las condiciones económicas, técnicas y, y, y los aspectos estéticos del cine. Y, eh, pero también a nivel discursivo, bueno, cuáles son los imaginarios con los cuales estamos pensando estas tecnologías. Entonces, toda esta idea de desmitificar o de mitificar estas tecnologías tiene que ver con cómo hablamos sobre estas tecnologías. Bueno, estos son un poco los objetivos generales del proyecto, un proyecto que empezó recién en, en febrero. Hasta ahora hemos entrevistado eh, eh, alrededor de 10 eh, eh, artistas, sin, eh, eh, productores audiovisuales, cineastas, pero también desarrolladores de estas tecnologías, gente que trabaja en largo, etcétera, eh, para... Eh, ir contestando cada una de estas eh, preguntas. Así que todavía un proyecto muy inicial y parte del, de, de, de la, nuestra idea de estar aquí era ampliar esa red, conocer más gente que está haciendo esas, eh, que está usando estas tecnologías en la industria audiovisual. Así que. Aprovecho de mencionar, si, si les interesa y quieren participar, acérquense a mí después y, 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 y nosotros parte de nuestro interés es eso, es ampliar esta red para, porque nos parece que todavía eh, el, el, eh, tener solo haber entrevistado 10 personas es muy poco para tener ninguna como conclusiones significativas. Uno de los, en términos conceptuales, y creo que eso, voy a mencionar eso también rápido, porque creo que resuena con mucho de lo que se ha discutido en las dos roundtables, es la pregunta por la creatividad. Muchos, en los últimos seis meses han habido muchos, mucho, especialmente en los medios, muchas discusiones sobre esto, digamos, y lo vimos en las mesas redondas recién, o sea, ¿Can machines be creative? Um, uh, y discusiones, bueno, uh, uh, artistas versus, versus AI. Digamos. No, no, no voy a entrar en cada uno de estos porque creo que cada uno de estos argumentos fueron muy bien representados en los, en los roundtables. Uh, por ejemplo, a propósito de emoción y subjetividad y, 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 y arte, Nick Cave estaba muy enojado a propósito de, de que habían escrito una canción al estilo de, 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 de Nick Cave con ChatGPT. Su respuesta fue precisamente, ChatGPT no sufre, eh, no tiene subjetividad y por lo tanto no tiene emociones y no, y no puede hacer arte. Eh, estaba, eh, eh, y después también la pregunta, más bien... Que, que también surgió antes eh, de las condiciones eh, políticas y económicas de, 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 de estas tecnologías, es decir, qué va a pasar, como está pasando en Estados Unidos ahora, con esa, la lucha por los derechos laborales, la autoría, los royalties, etc. Eh, y también estos libros, eh, también más bien no, no académicos, sino de difusión masiva para que, que están tratando de pensar este tipo de, de cuestiones. Bueno, todo, a nosotros entonces no, no, inscribimos nuestro proyecto, instalamos nuestro proyecto en términos conceptuales al interior de esta discusión sobre la, la pregunta, sobre pueden ser las máquinas creativas o no, pero al mismo tiempo... Eh, asumimos una, un, un argumento que está en el libro de, de, de Johanna Silinska sobre AI AR, art, que también se mencionó en los roundtables, que, que quizás preguntar si las máquinas son creativas o no, no es la manera, no es la pregunta correcta. No, quizás es una manera, eh, quizás no es la, la pregunta que tenemos que hacer, o que es una pregunta equivocada de hacer, o, o es una pregunta mal planteada. Eh, ¿Y por qué? Bueno, nosotros estamos un poco como de abrir, de, de asumir, o sea, le creemos a Silinska, nos convence su, su pregunta y estamos un poco, bueno, ¿por qué, digamos? Y, y, y si no es esa la pregunta, entonces, ¿qué otra pregunta tenemos que hacernos? No. Eh, y, y nosotros hemos distinguido que, bueno, en todos estos discursos que hay sobre... Eh, eh, sobre creatividad y, ma y eh, maquínica, si lo queremos poner así, eh, hay tres posiciones que generalmente se asumen, digamos, y que creo que, que quedaron bien representadas en todos los debates que hubo en, en las dos roundtables anteriores. Entonces, por un lado está lo que eh, nosotros llamamos el, la postura de, de human exceptionalism. Eh, eh, que, que, que es esta idea de que solo los, los humanos pueden crear, solo los humanos tienen subjetividad eh, y solo los humanos, por lo tanto, eh, generan arte y, 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 y prácticas creativas. Y, el, y lo que hacen las máquinas es solo una, uh, una reproducción o uh, una imitación de eso. Y eso es la. la generalmente es lo que lleva a, a estas posiciones más bien. Eh, pesimistas, apocalípticas de, del miedo, lo que se llamaría esta Promethean Anxiety esta ansiedad de que estamos siendo reemplazados, de algo que es esencialmente humano, que nos define como, como seres humanos, si puede ser reemplazado, bueno, entonces, ¿qué consecuencias va a tener eso para... Para el, para el concepto mismo de lo humano. En el otro extremo estaría lo que nosotros llamamos reduccionismo cibernético, es decir, bueno, los humanos son simplemente máquinas complejas, digamos, y con suficientes datos y, y suficiente computing power podemos reproducir todos los procesos complejos, incluso aquellos que nos parecen misteriosos, o nos parecen eh, que tienen algo esencial, porque, simplemente porque son demasiado complejos como para comprenderlos, como la creatividad. Y por último, estarían estos los discursos más bien eh, de fantasías transhumanistas de que vamos a entrenar este tipo de máquinas que van a ser tan inteligentes o aún más inteligentes que los humanos. Nosotros parece que estos tres discursos eh, son, son, son equivocados porque, precisamente, bueno, voy a saltar esto que son ejemplos de las distintas posturas, eh, pero en todos ellos se piensa que la creatividad es una cosa, es una facultad. Entonces, uno asume una de estas tres posiciones, eh, que nos parecen posiciones reduccionistas, precisamente porque pensamos que la creatividad es una facultad y decimos, bueno, los, solo los humanos la tienen o la tienen los humanos, las pueden tener las máquinas, etc. Pero lo pensamos como una, como una facultad, digamos. Y, y esa facultad es la que o nos permite hacer, o sea, dicho en, otro, en otros términos, pensamos la cuestión de la creatividad en términos ontológicos, es decir, ¿se es creativo o no se es creativo? Y nuestro, nuestro aproxim, eh, cómo nos, nosotros nos aproximamos a este, a, a, a este problema es más bien desplazar la pregunta de qué es la creatividad a dónde ocurre la, la creatividad. ¿Ya? Eh, y, y precisamente hacemos eso para evitar caer en una de estas tres posiciones que nos parecen, digamos, reduccionistas y que… Eh, eh, porque generan digamos, estas posturas esencialistas de si los humanos, solo los humanos son creativos o todos son creativos, incluidas las máquinas. ¿no? Eh, tomamos esta idea de, de dónde, es la, la, dónde está la creatividad de, de un eh, teórico del arte, eh, eh, con un nombre que para mí es impronunciable, así que lo dejo ahí, eh, eh, que ya en los años 80... Escribía sobre la creatividad como un sistema, entonces se preguntaba dónde está la creatividad y no qué es la creatividad. Todo esto antes de que quiera de él interesarse por la cuestión de las máquinas o nada, sino que él simplemente se preguntaba, bueno, ¿por qué por ejemplo en el renacimiento en Firenze, en el 1400, de repente hay tanta creatividad? Y si usamos la, la, el modelo anterior, diríamos, bueno, porque nacieron muchos... Sujetos creativos, pero eso es una explicación muy insuficiente, digamos. Entonces él se pregunta, bueno, ¿cuáles son las condiciones eh, que posibilitan que en un contexto determinado haya tantas expresiones creativas? Y eso no se puede explicar de una manera ontologizando la, la, la creatividad. Nosotros usamos su modelo, eh, pero aplicado a la, a la inteligencia artificial específicamente en el campo del cine. Digamos, y, y, y lo complejizamos usando este, este, este otro diagrama que tampoco voy a explicar en detalle porque es eh, muy, muy, muy teórico, pero lo, lo, lo salto. Lo podemos discutir después en el almuerzo o en el After eh, the Rain. Um, pero lo que a nosotros nos interesa es pensar la creatividad, no digamos en términos ontológicos como una facultad, sino como algo que ocurre en una permanente tensión entre tres fuerzas. ¿ya? entre fuerzas, digamos, tecnológicas, que siempre han estado, desde, digamos, desde que se pintaba un, una figura en una caverna, digamos, eh, nunca, la, siempre una, hubo una tecnología que mediaba una práctica creativa. ¿no? Hay eso, eh, lo que se llamaría social arrangement, que son fuerzas sociales que tienen que ver en el contexto actual con todo lo que se discutió, con, bueno, el imperativo de usar estas tecnologías para fines capitalistas. ¿Ya? Pero que en otros modelos, en otros contextos sociales, esos, esas fuerzas sociales han, han exigido otras cosas de las tecnologías. Y por otro lado, las prácticas individuales de los individuos que llamaríamos individuos creativos, digamos, muy en términos muy, 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 muy entre comillas. Eh. Y estas tres fuerzas ninguna determina la otra, digamos. No queremos, por eso queremos evitar cualquier eh, posición determinista, decir a lo McLuhan, bueno, la, el medio determina las otras dos, digamos, o a, a, el modelo del constructivismo social, decir, bueno todos estos capitalistas y que estas tecnologías solo van a ser capitalistas. O el instrumentalismo más, más ingenuo que dice, no, es solo el usuario el que determina el valor de las cosas. Entonces, nosotros tratamos de pensar la creatividad usando este modelo eh, y lo que empiezan a aparecer son cosas muy interesantes, porque empiezan a aparecer precisamente todas estas tensiones que estamos... Eh, Viendo en todas las discusiones que nos confirma en cierta medida que este modelo nos es muy útil, digamos. Es solo un modelo interpretativo, no es digamos, la verdad sobre nada. Es simplemente algo que nos permite empezar a ver relaciones muy interesantes que no determinan ninguno, a un, a, a, no nos hacen caer en ningún. Eh, 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 eh. En ninguna perspectiva reduccionista, en el cual decimos, bueno, todo esto son empresas capitalistas, entonces, digamos, no hay, no hay salida, hay que eliminar todas las tecnologías. O, como digo, la perspectiva opuesta, que es, no, si depende quién usa la tecnología, si es buena o es mala, digamos. ¿no? parece que estas relaciones de codeterminación en estos, entre estas tres fuerzas son muy útiles para pensar lo que está ocurriendo. Eh, entonces, tampoco voy a entrar en eso ni en, ni en, el, ni en todas las cuestiones metodológicas, simplemente para cerrar, eh, a partir de estas 10 entrevistas que hemos hecho, que insisto, es un, es un sample muy insignificante todavía para nosotros, pero algunas de las cosas que nos, ya nos empiezan a confirmar esta, esta manera de pensar, eh, eh, o sea, de que es productivo pensar la, la, el problema de la creatividad de esta perspectiva, es que hemos identificado precisamente tres temas, o sea, perdón, cuatro temas. Eh, que son recurrentes en todas estas 10 personas que hemos entrevistado. El problema del tiempo, que lo mencionó Bill, que me parece que es, es central, y no solo Bill, sino varias otras personas. Eh, la cuestión de la perspectiva, cómo podemos adquirir nuevas perspectivas a partir de, del uso de estas tecnologías. El problema del, del, del ownership y, del, y de la autoría y de la agencia. Eh, y la cuestión del trabajo. Como que estos son cuatro temas recurrentes que... Todos los, los, nuestros entrevistados y nuestros participantes han mencionado que les concierne de una manera u otra, de manera distinta. Entonces, por ejemplo, en el tema particular del, del tiempo, no vemos que hay, no hay un acuerdo en, una, en un sentido homogéneo de que esta, todos están experimentando las relaciones temporales de la misma manera. Hay algunos eh, participantes para quienes efectivamente esto acelera muchos procesos. Eh, y eso tiene consecuencias eh, que dependen de la posición que tienen en, la en, en, en el sistema productivo para alguien que es dueño de una empresa productiva esa aceleración es distinta que para alguien que digamos tiene que vender su trabajo eh, para eh, eh, su trabajo creativo su creative labor eh, pero también hay hay muchos eh, y muchas productoras y productores independientes, para quien esa aceleración puede ser una manera de resistir esas relaciones, digamos, eh, de, 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 de laborales, digamos, o de, de empleabilidad. Entonces, eh, no hay como un, no hay, de nuevo, una relación homogénea o lineal entre estas herramientas y la experiencia del tiempo, sino que esa experiencia del tiempo depende precisamente de eh, la posición y de esas relaciones de fuerzas en ese diagrama. Digamos. Y lo mismo ocurre con perspectiva y con el tema de la agencia y de trabajo, pero eh, como digo, son todas estas cosas muy, 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 muy preliminares, pero el, si hay así, un, o sea, la idea, obje, del, el objetivo de esta presentación, pero, pre, pre, primero dar a conocer nuestro proyecto. Eh, ponernos en contacto, digamos, que la gente que lo conozca se, se, se contacte con nosotros, eh, pero eh, también eh, marcar un poco, eh, la, la, o sea, por eso me concentré principalmente en el marco este eh, conceptual sobre el concepto de creatividad, porque me parece que ahí es donde nosotros podemos realmente aportar a, a, a la discusión digamos, como para ofrecer nuevas, nuevas perspectivas. Y bueno, anticipar que estos son los temas, digamos, que nos empiezan a, a parecer interesantes y que con cada uno de ellos no hay una respuesta, digamos, no hay una respuesta a eh, eh, quién es el autor de una obra, digamos, sino que depende nuevamente de... Eh, o sea, la gracia de este diagrama nuestro es precisamente que nos permite ver, entender la complejidad que hay detrás de cada uno de estos conceptos. Y bueno, si, en la medida que vayamos entrevistando más gente, puede que aparezcan otros temas y no solo estos cuatro, pero estos cuatro han sido como los, los dominantes. Bueno, lo voy a dejar ahí en honor al tiempo. Eh, muchas gracias, nuevamente, eh, Frederick. Eh, bueno. Esto es parte de lo que ya les mencioné y eso. Agradecerles nuevamente por la invitación, por el espacio, por la atención. Y por favor, acérquense a conversar, a ponernos en, en, en contacto para, para futuras colaboraciones, investigaciones, proyectos, etcétera. Bueno, muchas gracias. Aquí están nuestros datos. Muchas gracias eh, Claudio, gracias por tu generosidad, gracias por la brevedad. Como ha sido tan breve, yo creo que tenemos tiempo para al menos una o dos preguntas que creo que merece tu proyecto. No, no te vayas. Creo no que, que te, es eh, mira no Bruno, Bruno porque además Bruno Viana ayer mencionó algo que tú has mencionado y por lo tanto hay una relación íntima entre el trabajo que presentó Bruno Viana ayer en Before the Rain y el que has presentado tú hoy en Rain, ¿no? Eh, solo decirte que no encuentro un trabajo más oportuno para dar conclusión a esta parte de research, ¿no? Porque es la primera la primera investigación que se presenta en el marco del REIN, en el cual hay datos empíricos, ¿no? Y de los cuales podemos empezar a hablar, ¿no? Y podemos hacernos preguntas sobre la naturaleza de la muestra que tú que vosotros Pei y tú presentáis, ¿no? Y, y cómo estáis intentando hacerla más grande y espero que tu presencia aquí en el, en el REIN pueda ayudarte en este sentido. Como yo no quiero hablar más, voy a pasar la palabra a Bruno y si hay alguna pregunta más de alguien que levante la mano, por favor, aquí veo otra pregunta y acabaremos con esta segunda pregunta, si no os importa. Bruno, cuando quieras. Gracias. Bueno, eh, un gusto escucharte. Ya conocí el trabajo por mis propias investigaciones, el grupo el, que, que, que hacéis, y tenía mucha curiosidad de, de bueno, aprovechar la oportunidad para hablar, escuchar y hablar un poco. El tema es que. Eh, eh, me gusta mucho la, la idea de arrangement que también sale en mi, mi investigación, pero hay un tema que creo que es eh, hay que, 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 que escuchar, vuest escuchar vuestra opinión como grupo, que a mí eh, la, la, no sé qué, qué rol, o sea, dónde está la eh, en, bueno, se, seguro que es entre uno y otro, ¿dónde está la creatividad? Si, si, el, si el objeto de arte es eh, en el caso que, que hoy día tenemos tantos eh, sistemas generativos de, de, de imágenes, de texto, ¿verdad? si el producto es de, de hecho lo que se genera o el sistema que se creó para generarlo, es un poco ¿qué, dónde, en qué, qué sería más eh, creativo ¿En, en, o dónde se ubica más o menos la, la creación. Entonces, eh, sí, es, es, una, es una buena pregunta que, que para ser sincero, no no, no no lo habíamos pensado, así que bueno, te lo agradezco. O sea, esa distinción entre el producto, eh, cuál es el producto de, 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 de estas prácticas creativas, si ¿Sí? el, 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 el sistema eh, algorítmico o, 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 o la o la infinita de, 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 de imágenes. digamos. Eh, así que, o sea, nosotros en, 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 precisamente en ese diagrama, eh, claro, eh, interesantemente no, no, no hay producto aún, digamos, o sea, no, no, no estamos interesados en términos de, 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 de producto, sino más bien, claro, eh, estructuras sociales. Eh, 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 artefactos tecnológicos y, pr y prácticas. digamos. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es, por ejemplo, si esos artefactos, si esos arte lo que nosotros estamos llamando artefactos tecnológicos, podrían ser considerados eh, estos sistemas que tú, que tú llamas. Entonces, claro, no, no solo pensar la, la, crea la práctica creativa al, al, en, en la parte superior, digamos, sino también el trabajo creativo necesario para desarrollar esas tecnologías. Es un punto interesante porque nosotros, que bueno, por, por la razón de nuestra formación, especialmente en, en mi caso, cuando yo hablo de artefactos tecnológicos, hablo en un sentido más bien de filosofía de la tecnología, donde no se piensa la tecnología como, como creativa, sino que se piensa más bien la tecnología eh, como un proceso de automatiza como automatización, una tendencia, eh, ¿cómo lo...? Eh, eh, intrínseca, o sea, ¿qué es lo que define la tecnología? Es un proceso gradual de automatización, entonces ahí como que no hay lugar para la creatividad. Pero sería interesante complejizar también ese propio diagrama pensando en que también hay una, hay una influencia creativa en el desarrollo de, la, de, de, de los artefactos tecnológicos y no solo del contenido. ¿no? Me parece que esa distinción nosotros no la habíamos visto y me parece un, un gran aporte, así que bueno, te la agradezco. Gracias, Bruno. Gracias, Claudio. Y pasamos ya a la última pregunta. De... Hello, uh, thank you very much for your uh, presentation. So I, I don't speak uh, Castilian nor uh, Catalan, but I, I guess I understood most uh, okay. of it. <laughs> From the last uh, discussion, so it's it's more a general uh, question rather than uh, mm -hmm. a question mm -hmm. on what you presented. But uh, as I understood uh, in this morning, uh, we had a lot of pre presentation about uh, creativity, uh, ethics, and authorships. Uh, I didn't heard much about copyrights and uh, data, and uh, when you talk about artificial intelligence. You don't have any uh, artifacts without the data. And uh, in the creative industries, uh, this is even more crucial because uh, the data uh, is generally uh, work by artists. And um, the yeah. data that are used to feed the, the models uh, when it's training, uh, most of them, it, we, you, you don't know actually, but uh, we can uh, bet that uh, most of them are not free of use. So I think this is something which should really uh, be. Yeah. Uh, Considered, uh, and especially the copyrights or the data privacy as, uh, as well, uh, looking for these aspects. So I don't know if you have something to say. Yeah. Um, so thanks for your question. I think in the previous roundtable, uh, Clau Claudia, uh, yeah, she she really emphasised that, and I think that's that's what her research is, is mainly on. So I, I mean, my first suggestion would be to talk to her. <laughs> uh, with it's true we don't um, mention. Um, uh, so much. We don't talk so much yet about this issue of the training data um, and and the c issues of copyright behind that, but that's that's definitely something that is important to keep in mind. <laughs> <laughs> so just to, to compliment uh, claudio's answer yesterday in the before the rain we were talking about that when dealing with comic and artificial intelligence and literature and artificial intelligence we, um, one of our clicks showed this christina castanova uh, comic and everything related to the copyright laws and to the um, property of the images used in the yeah. models, which is a thing. Unfortunately, it's my fault. We don't have time to talk about everything I would like to, but we have to finish. Uh, tenemos que acabar, hem d'acabar. Acabem una miqueta en punta, però ja està bé perquè l'any que ve en tindrem més. Només volia agrair a tothom que ha participat en aquest research i el mestre Reyn la seva participació, òbviament, i a tot el públic, tothom que està aquí, moltíssimes gràcies per venir i us esperem, espero, l'any que ve. Merci, moltes gràcies.